¿Considera que van a esperar hasta último momento para ya oficializar candidatos? Y es probable, es probable. Este, son parte de las estrategias, ¿no es cierto? Hay negociaciones eh, por todos lados. Teresita Madera, por ejemplo, la compañera todavía no tiene un viceintendente. O sea, hay todavía este, tiempo hasta mañana a la noche. Ahora, así. ¿pero por qué esta demora si son este, uniformes siempre para el tema de los candidatos? Algo serio. No, lo que pasa es que. Este, la lista de, de, por ejemplo, de diputados nacionales ha sido eh, la primera vez que se da en La Rioja, donde hay, inclusive, compañeros extrapartidarios. Y este crecimiento de la ciudadanía hace que también se compliquen el sellado de las listas. Y a mí me parece perfecto, es parte de la, del crecimiento de la democracia también. Así que bueno, no nos tenemos que asustar, mañana va a estar todo bien. Muchas, en, en muchas indefiniciones han generado también eh, algunas noticias que no son reales en las redes sociales, en los medios. ¿Qué, cómo, qué opinión tiene? Bueno, mira, la verdad a mí el tema de las redes es un tema que, que me preocupa porque nunca las usamos bien. Las usamos para molestar, las usamos para chicana, las, las usamos para falta de respeto. Eh, yo me solidaricé con la compañera Teresita Madera, lo dije en el partido hace un par de noches, la fui a ver a su casa. Para decirle también esto, porque sabes que siempre se meten con nosotras, ¿viste? con las mujeres, y eso duele, molesta, ¿y sabes por qué? Porque la transformación de la política viene de nuestra mano, les guste o no, esta es la realidad, entonces también tienen que aceptar esto. Pero hay compañeros que esta no la entienden, ¿viste? Y hacen daño, hacen mucho daño. ¿Ahora qué va a pasar el domingo con los heridos que no participan en esta contienda electoral? Mira, siempre nos hemos caracterizado por abrir los brazos y contener a todas las compañeras y compañeros. Por supuesto que al principio duele, cuando las cosas no son como nosotros queremos, pero también somos militantes del campo nacional y popular, todas y todos. Así que sin duda, este, el, luna, el, el domingo nos estaremos lamiendo las heridas y el lunes vamos a salir a trabajar por los compañeros y las compañeras que sean los candidatos.